Bueno, nosotros como CPDH desde el año pasado, en el contexto de las protestas que se realizaron aquí en Nicaragua, los funcionarios de CPDH habían solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de hecho fueron aprobadas en el contexto. Sin embargo, solamente fueron aprobadas para una parte del personal de CPDH y el día de ayer. Políticos también tenían medidas cautelares, sin embargo, fueron violentados. Bueno, recordamos una cosa, la CIDH hace lo que su mandato así le exige. En este caso, las medidas cautelares no es más de decirle al Estado de Nicaragua que debe respetar nuestros derechos y garantías constitucionales a las personas que están puestas en estas medidas cautelares y que efectivamente tienen que buscar la forma de cómo garantizar nuestra integridad física. Lamentablemente, el Estado de Nicaragua, con este y con otras medidas cautelares, pues obviamente ha hecho caso omiso. Sin embargo, nosotros estamos instando al gobierno para que realmente respete no solamente estas medidas cautelares, sino todas y cada una de las que han sido emitidas por la Comisión Interamericana desde el año 2018 hasta la fecha. Ahora, yo le pregunto, ¿qué consecuencias traería el respeto a estas medidas cautelares que ya las han cometido en otras ocasiones el gobierno? Bueno, la CIDH, dentro de su mandato, obviamente lo que correspondería sería pedirle a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que se pronuncie acerca de las medidas cautelares que han sido irrespetadas por el Estado de Nicaragua, y obviamente las resoluciones de la Corte son vinculantes para el Estado y son de obligatorio cumplimiento. Ahora, yo le pregunto, ¿van a solicitar no solamente para funcionarios de la CPDH, sino por ejemplo también a otras personas que pueden ser asediadas o perseguidas en su barrio, los mismos, por ejemplo, los mismos compañeros de prensa? Nosotros ya hemos, desde el año pasado, hemos solicitado alrededor, bueno, solamente para los periodistas, estudiantes de periodismo, alrededor de 200 solicitudes de medidas cautelares. Lamentablemente, la CIDH no es tan rápida, ¿verdad?, en la parte de las gestiones que se realizan para otorgar las medidas cautelares. Pero sí, ya se han hecho solicitudes de medidas cautelares para personas que han sido víctimas de represión por parte del Estado dentro del contexto del 18 de abril hasta la fecha. También a periodistas, personas que son estudiantes universitarios y también al gremio campesino. ¿Cuáles son las sanciones así que se expone el gobierno cuando no respeta estas medidas cautelares? Bueno, recordemos de que son sanciones morales, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tienen una gran repercusión porque obviamente el Estado de Nicaragua sería un violador de derechos humanos y obviamente los estados que también son parte de la OEA y de los organismos internacionales, pues simplemente evitan tener algún tipo de relación con Nicaragua, evitan dar financiamiento y obviamente eso perjudica obviamente grandemente nuestra economía.